Kylian Mbappé Motín, más conocido como Mbappé, es un futbolista francés de ascendencia camerunesa y argelina, juega como delantero y su actual equipo es el PSG, de la Liga 1 de Francia. No cabe duda que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo en la vida de este jugador, a tal punto que en la actualidad está considerado como la mayor sensación del fútbol. Desde temprana edad Kylian era sensación en los estadios, siempre se le veía con un balón en sus pies, este gran jugador respira fútbol, no pasa un día sin ver, jugar o hablar de fútbol. Nacido el 20 de diciembre de 1998, transcurrió su infancia en Bondy. Bondy es un suburbio a 10 kilómetros de París, en el que la violencia se pasea por las calles. Kylian nunca vivió esa cruda realidad de cerca gracias a su entorno familiar. Su padre, Blifried, era un inmigrante camerunés que siempre lo motivó a practicar deporte. Era entrenador de fútbol. Mientras que su madre, Faiza Lamari, de origen argelino, era exjugadora de balonmano. Dio sus primeros pasos en el fútbol a los 2 años y medio. Su primer gol en competición, lo anotó con tan solo 5 años. Se destacó por su regate, velocidad, control y potencia con el balón, además, resaltó que sus jugadores favoritos han sido Zinedine Zidane y Cristiano Ronaldo. Mbappé es un crack, es reconocido por ser uno de los delanteros promesa en el fútbol mundial. El prodigio francés estuvo destinado para la grandeza desde los 4 años. La velocidad del pequeño era inigualable. A esta corta edad ya tenía la motricidad para llevar la pelota en sus pies, con el mismo virtuosismo de un niño de 12 años. Cerca de la misma cancha en Bondy, en la que Mbappé ya dejaba a todos boquiabiertos con solo 4 años gracias a su velocidad y manejo de balón, hay un mural gigante con su foto y la frase, Bondy, la villa de las posibilidades. Cuando solo tenía 6 años, Mbappé recibió el premio como el mejor niño futbolista de Francia por parte de la Federación de ese país. Y todo gracias a su excelso nivel a tan corta edad. A partir de ahí su carrera solo fue en ascenso. Aunque sus padres lo llevaron a practicar otros deportes como natación y tenis, pero su único interés siempre fue la pelota de fútbol. Con ella hacía maravillas que dejaban en ridículo a los niños con los que se enfrentaba. Al ver su gran talento, los padres de Kylian decidieron inscribirlo en una escuela especial cuando tenía 11 años. Al ser uno de los más pequeños de la clase siempre le tocaba en las primeras filas donde sus maestros lo podían controlar más fácilmente. Tiene 2 héroes favoritos, Superman y Spider-Man. Mbappé hizo su debut como futbolista profesional el 2 de diciembre de 2015, a la edad de 16 años, convirtiéndose en el debutante más joven del club, y desde entonces no ha parado de sorprender. A los 12 años, el cuarto de Mbappé era un mural dedicado a su ídolo, Cristiano Ronaldo. Coleccionaba decenas de afiches del jugador portugués. Era un altar en honor a Ronaldo con la camiseta del Real Madrid. Por esos días, Mbappé ya era seguido por clubes profesionales. Muchos querían quedarse con la joya del fútbol francés. El SM Caen fue el primer equipo que mostró interés en Kylian, pero las condiciones económicas que le ofrecieron y el momento por el que pasaba el club, que luego cayó a segunda división, impidió que se concretara la operación. «¿Quieres atraer a un tiburón con una caña de pescar?», contó su padre cuando le preguntaron sobre este primer acercamiento. Además de los incontables carteles de CR7 en su habitación, Mbappé también tenía un modelo del Estadio Santiago Bernabéu, escenario que conocería solo 2 años después. Apadrinado por Zinedine Zidane,
que en esa época era jefe de las divisiones menores del club merengue, el joven viajó junto a su padre a Valdebebas, sitio de entrenamiento del Madrid, en donde tuvo la oportunidad de conocer a su ídolo, Cristiano Ronaldo. El club merengue estaba muy interesado en que el joven francés se uniera a sus fuerzas básicas, pero su padre consideró que aún era muy joven para dejar su hogar y prefirió esperar para dar el salto a un equipo profesional. Ha sido un vertiginoso ascenso para un jugador que hace 3 años recién estaba celebrando aprobar sus exámenes en el colegio, es un jugador dotado de un talento inigualable. Mbappé regresó a París y cuando todavía era un adolescente fue fichado por el Mónaco. Este club había hecho un elevado gasto fichando jugadores como Falcao García y James Rodríguez. Todo con el dinero del magnate ruso Dimitri. Pero esta inversión fracasó y el nuevo mando del equipo le apostó a fortalecer sus divisiones inferiores contando con el pequeño Kylian. Él debía ser la piedra angular de este nuevo inicio que no dependía del dinero del magnate sino de la idea de que el equipo le apostara a un proceso. En 2016 las cosas cambiaron. El joven de 17 años y el tigre Radamel Falcao de Santa Marta, conformaron la dupla de delanteros más peligrosa de Europa, y condujeron al Mónaco al título de la Liga de Francia y a las semifinales de la Champions League. En esa época, Mbappé enalteció al colombiano en una entrevista, «Soy el jugador con más suerte del equipo porque empecé mi carrera jugando al lado de un goleador como Radamel». En esa campaña, la dupla del equipo del Principado marcó 57 goles, Falcao logró 30 y Mbappé 27, siendo una de las más productivas en toda Europa. Tras este gran año en el Mónaco, Mbappé fue contratado por el PSG por una cifra récord de 180 millones de euros. Debido al fair play financiero, el club no pudo comprar su pase sino que acordó un préstamo. En esta temporada conformó una tripleta temible, junto con Neymar y Edinson Cavani. Kylian Mbappé inició su proceso con la selección de Francia en las categorías juveniles sub-17 y sub-19. Debutó el 10 de septiembre de 2014 en la categoría sub-17. En la categoría sub-19 debutó en una competición oficial el 24 de marzo de 2016, donde jugó como titular y su selección salió victoriosa. En 2017 fue convocado por primera vez a la selección de mayores, para jugar las fechas correspondientes a la eliminatoria europea al Mundial de Rusia 2018. A Rusia 2018, llegó con la expectativa de ser el jugador diferente de su selección y cumplió su propósito. Marcó 4 goles y 3 asistencias y condujo a su equipo a la gran final. Su registro goleador no para y es mayor cada día, Kylian encaja a la perfección, tiene velocidad para desmarcarse, capacidad en el mano a mano y sabe siempre quedar bien parado dentro del área para definir. En 2017 fue señalado por la UEFA como uno de los jugadores revelación de la temporada, mismo año en el que fue galardonado con el premio Golden Boy al mejor futbolista europeo menor de 21 años con la puntuación histórica más alta. Mbappé es un crack con un futuro enorme, fue designado como el mejor joven de la Copa del Mundo Rusia 2018. Con 19 años ha demostrado tener un aplomo tremendo para jugar en el torneo más importante del globo. La FIFA le ha entregado ese galardón, que no es poco. Más allá de su notable velocidad y su capacidad goleadora, Mbappé sacó pecho en los momentos difíciles y no le pesó llevar la 10 en la espalda. Aunque todavía tiene mucho por aprender, parece no tener techo y todas las condiciones para lograr lo que se proponga. Estoy muy feliz, porque todos juntos trabajamos para lograr este título. Esto no siempre fue simple, pero a fuerza de trabajo todos lo hicimos y ahora podemos celebrar con nuestras familias, dijo Mbappé. Mbappé es un chico soltero que ha sabido manejar muy bien la fama, aparte de su talento con la pelota también es conocido por su afición a las películas, videojuegos y ver series de televisión. Este jugador francés lleva una vida muy controlada, no fuma y jamás se le ha pasado por la cabeza hacerlo. Delantero muy rápido con velocidad, regate, potencia, control, toque y disparo, muy activo en el trabajo defensivo y en la recuperación del balón. Mbappé alcanzó los 37 km por hora.
este crack y astro del balón define con la tranquilidad de un goleador veterano y con la precisión de los mejores del mundo. Y como si fuera poco, hay mucho más de su talento que todavía está por llegar. En el ocaso de la carrera de dos jugadores como Messi y Ronaldo, el mundo del fútbol se rinda en elogios ante la aparición de Mbappé, el fenómeno del que todos están hablando. La estrella francesa es considerado como heredero natural al trono de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. ¿Crees que Mbappé será el próximo mejor jugador del mundo? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gustó el vídeo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Gracias por tu apoyo, hasta pronto.